foolishness. Now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Con este clip comenzamos a introducirnos primero en el final del programa y obviamente en el informe que preparó Gabriel Taborda, que hoy no está aquí con nosotros, producto de una plebe indisposición en realidad. En realidad se fue de viaje, él dice que se fue de viaje, que está en Buenos Aires. Creo que es una cuestión de vergüenza porque se volvió a meter en una cancha de pádel. Gabriel Taborda perdió 6-0, 6-2 contra César Bircher y su hijo, que debe tener 16 años, que recién está arrancando a jugar al pádel. César Bircher, que tiene una panza de acá hasta allá más o menos, pero que se mantiene impecable en impecable estado atlético. Eso hay que reconocerlo de César, y que lo pasaron por encima. 6-2, 6-0 le ganaron a Gabriel Taborda en pádel, en su deporte natural prácticamente, con lo cual uno imagina no volverá nunca más. Sí, esperemos que vuelva de Buenos Aires si es que viajó, para hacer el informe de la semana que viene o para estar aquí la semana que viene. Lo cierto es que con este informe nosotros nos vamos a despedir. 9 minutos de tenis, de toda la actividad del tenis, con protagonistas, con imágenes, con mucha información. Desde Complejo Club Tiempo Libre, cubriendo lo que es la segunda etapa del circuito Tiebreak Tennis 2015, en esta oportunidad lo que es categoría de singles, damas y caballeros. En caballeros se compitió en categorías A, B, C y D, mientras que las damas lo hicieron en categorías B y C. A continuación repasamos los principales resultados registrados durante el fin de semana. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe, teléfonos 0342-452-5918 y 453-9361. Bueno, y en este repaso de cuestiones que tienen que ver con este torneo del circuito Tiebreak, recordemos que Virginia de Frutos y Silvina Páez de la Torre son las dos semifinalistas. Las dos vienen por las partes diferentes del cuadro. Virginia de Frutos por arriba del cuadro, Silvina Páez de la Torre por la parte de abajo. Estoy hablando obviamente de categorías damas C, y son las que más partidos han jugado obviamente en este fin de semana. En damas B, Milagros Ardile ya es una de las semifinalistas por la parte de arriba. Judith Tenka es la otra semifinalista u otra de las semifinalistas, pero por la parte de abajo. Los partidos de damas en cuanto a las semifinales se van a continuar jugando el próximo fin de semana, cuando tenga continuidad este torneo que, reiteramos, arrancó este fin de semana, pero que no terminó, obviamente, que se va a terminar seguramente el domingo de la semana que viene. Pasamos a los caballeros. Matías Campanella y Julián Coppola van a animar las semifinales, una de las semifinales en caballeros D. La otra semifinal tiene a Jonathan Solari esperando rival, un rival que seguramente saldrá del próximo día sábado. Y en caballeros C, no hay semifinalistas todavía, están en etapas de cuartos de final y en un ratito vamos a repasar todo lo que tiene que ver con esos cuartos de final. En caballeros A, Gonzalo Ramseyer es el único semifinalista que ya tiene este campeonato, pero decíamos, quedaron muchos partidos por jugarse y eso van a ser este fin de semana. En caballeros A hay partidos de cuartos de final. Marcelo Lastre va a jugar con Víctor Escalzo, Gastón Montín con José Viso, Gastón Ramseyer con Germán Machado, entre otros. En categorías B están, hay 3 partidos de octavos de final y hay 4 partidos de cuartos de final, es decir, se tiene que jugar todo obviamente todavía en esa categoría. En caballero C queda un partido de octavos y obviamente todos los de cuarto para adelante. Caballeros D, de lo que contábamos recién, ya hay una semifinal que es la de Matías Campanella con Julián Coppola y
Jonathan Solari espera rival todavía. Y en las damas, en categorías damas B, Antil Milagros Antile va está esperando ganadores en semifinales, además de Julián Tenca. Y en cuartos de final van a jugar Nadia Astore contra Laura Chioveta y Evelyn Russiti ante Viviana Nardoni. En tanto que en damas C, Lucía Zanotti espera ganadora, la ganadora de Contini Tábano. Y en semifinales, en Virginia de Frutos espera también ganadora, como contábamos al principio de este informe, que reitero, es un repaso de resultados y de lo que tiene que ver con este torneo que se terminará de disputar el próximo fin de semana. Presentamos a dos jugadores que hacen sus primeras armas en categoría D, como Julián Coppola y Jonathan Solari, así como tantos que están empezando a competir en este hermoso deporte, y para el cual invitamos a todos aquellos que arrancan en este deporte a que se sumen y que pierdan el miedo a la competencia. Así que bueno, presentamos la nota y veamos qué nos dicen. ¿Cómo vieron este partidito? ¿Cómo lo sintieron dentro de la cancha? Bravo, se corrió mucho, muy parejo, lindo, divertido, primer torneo, muy contento. Jonathan, ¿vos también haciendo tus primeras armas? Sí, la primera vez que participo, también por ahí hace falta agarrar un poco más de ritmo, pero yo creo que hace bien jugar este tipo de torneos. Obviamente, la idea es sumar experiencia y bueno, meter minutos dentro de la cancha, ¿no? Sí, lógico, esto te da un poquito de parámetro donde estás parado, qué tenés que mejorar y nada. Seguir corriendo, más que nada correr, ya con 38 años hay que correr, no queda otro. Aparte se siente la presión de la competencia, una presión que uno solo se impone, pero no es lo mismo que jugar un partido con amigos durante la semana. Sí, es así. También yo veo que es bueno para conocer gente, hacer amistades. Yo ya creo que el segundo día que estoy jugando ya me dice amigo los chicos que están jugando ahí, de él también, así que eso es lo que nosotros tratamos de pregonar, ¿no? Buscar siempre al tenis como una excusa para compartir un lindo momento. Sí, lógico. No, que esto es lo lindo de esto. Es buena gente, hay lindo ambiente. Bueno, acá nosotros venimos a jugar varios días, así que sí, como él dice, te juntás con muchos amigos, haces partidos nuevos y eso es lo que te va a permitir seguir avanzando. Ahora presentamos la nota de tres grandes animadoras que tiene nuestro circuito, tres amigas y tres chicas que nos siguen desde que empezamos con este circuito Tiebreak Tennis, como el caso de Judith, Cintia y Laura. Heladería Americana Gold, 80 años haciendo las mejores cremas. Recetas originales de productos artesanales. Heladería Americana Gold, envíos a domicilio. Comedor Club Escalantito, variedad en platos, parrillada, pastas, menúes especiales, ambiente familiar, salón climatizado. Comedor Club Escalantito, Martín Zapata 2751, a media cuadra de Plaza Escalante. Chicas, ¿cómo están viendo el torneo? Muy lindo, como siempre. Sí, contenta. Organizado. Ni hablar, jugando al tenis siempre estamos contentas. Bien, esa es la idea, ¿no? Pasarlo lindo. Sí, ni hablar. La verdad es que lindas competidoras, la B está muy buena, así que disfrutando mucho. Zafamos de la lluvia el fin de semana, Judy. Sí, exactamente. La verdad que muy lindo el fin de semana. Estamos jugando en horario, como siempre. Este torneo siempre se caracteriza por eso, de respetar a los jugadores, el horario. Todo excelente. Y lo importante es eso, que se encuentran después, comparten mate, la pasan lindo. Sí, para nosotros no es solamente tenis, digamos. Es un plan para todo el fin de semana. Exacto, sí, sea donde sea. Y obviamente la idea es jugar al tenis y usarlo como una herramienta para encontrarse, no como una excusa. Ni hablar, la parte social es tan importante como la deportiva, uno lo disfruta mucho, hace amigas, suma gente, la verdad que se disfruta mucho. Exacto, ahora sumamos las chicas de Esperanza también. Sí, hay un interclube que se hizo en Esperanza también y la verdad que lo importante es competir, es jugar, es hacerse amigas y compartir todo esto. Y seguir sumando mujeres al tenis. Seguir sumando mujeres. ¿Te acordás cuando no hacías torneos de mujeres? ¿Te acordás todo lo que te hinché para que hicieras torneos de mujeres? Mirá, seguimos sumando.
Por último, y para cerrar el informe, les comentamos que este torneo tiene su final el próximo fin de semana, donde entre sábado y domingo se jugarán las instancias finales, el domingo fundamentalmente por la mañana, semifinales y finales por la tarde, para luego hacer la entrega de premio que nos tiene acostumbrado en nuestro club, con la premiación a los mejores jugadores del circuito. Así que esperamos contar con la presencia de todos aquellos que quieran ver buen tenis en las instancias finales.